pasó. Hoy es martes 12 de julio de 2022. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Nuestros invitados para el día de hoy, el economista Abelardo Pachano, las líneas que ha esbozado el nuevo ministro de Economía, pero también hay acciones que ponen nubarrones en el horizonte económico. También estará con nosotros Ricardo Vanegas, asambleísta nacional de Pachacútic, financiamiento de las movilizaciones, y el legislador se opone a la destitución de Yesenia Guamaní como segunda vicepresidenta de la Asamblea. Más adelante, el coronel también estará con nosotros, Fausto Íñiguez, director nacional de investigación antidrogas. Ecuador, tercer país con más incautación de cocaína en el mundo, según la ONU. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gasto del gobierno aumentará este año para cumplir con las demandas de las organizaciones indígenas que se concreten de las mesas de diálogo. El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arose Mena, anunció que incrementará la inversión social. Se trató de su primera rueda de prensa como ministro de Economía y Finanzas. Pablo Arose Mena explicó que uno de sus objetivos es aumentar el gasto social, que para este año fue presupuestado en unos 1.400 millones de dólares. La salud, la educación le llegue a todos, que ese dinero circule, que lleguen los bonos, para asegurarnos que esos recursos que llegan a los ministerios efectivamente sean ejecutados a tiempo. Eso implica trabajar en equipo con transporte, obras públicas, con salud, con educación. Arose Mena anunció que formará parte de las mesas de diálogo que se instalarán entre el gobierno y las organizaciones sociales e indígenas. Está consciente de que sus demandas representarán un mayor gasto para el Estado. Donde también nuestros compatriotas indígenas puedan comprender que en el Ecuador los recursos no sobran y que cuando uno asigna recursos a un sector, necesariamente esos recursos salen de algún otro lado. O sea, pero aclaró que para cumplirlas no aumentará impuestos. Mi visión es recaudar más sin necesidad de subir impuestos. La caja fiscal podría apretarse, pues el gobierno aún tiene atrasos por al menos 2.700 millones de dólares con varias instituciones. Además, 1.150 millones que tiene previsto pagar al IES de forma progresiva en lo que resta del año, un monto que ya fue reconocido por las autoridades de ambas instituciones. ¿Se viene un nuevo plan económico o estamos ante los primeros días de lo mismo? La duda surge porque el presidente Lasso ha dicho en entrevistas a medios internacionales que la política económica no va a cambiar, que es él quien la determina, obviamente, y que lo que se buscará es permear los beneficios de los logros macroeconómicos hacia la población. Y ¿con eso alcanza para superar la crisis? Lo vamos a conversar con el economista Abelardo Pachano, consultor y presidente del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo Ecuador. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenín, y gracias por la oportunidad. Gracias a usted por acompañarnos. El nuevo ministro de Economía marca distancia con su discurso de dirigente gremial. Ya no se acuerda o ya no se puede acordar de cuando decía que era necesario bajar impuestos para generar empleo, que el ISD era un impuesto lesivo, que hizo toda una campaña de renta ganada, renta pagada, y el gobierno al que ahora se pertenece transfiguró el impuesto a la renta en impuesto al ingreso. Economista Pachano, si alguien piensa que esos postulados se van a ejecutar ahora, tiene que irse ubicando, porque de lo contrario va a ser amargo su desengaño. Yo me alegro realmente de haberle escuchado la declaración al ministro Arose Mena. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Es un viejo dicho muy conocido que en el caso de la economía se aplica con absoluta precisión. El presupuesto del Estado y la economía ecuatoriana en general tiene recursos limitados. Tiene que hacerse un proceso muy definido de prioridades. No nos alcanza para todos y debemos nosotros por eso mismo promover que la inversión privada tenga un ambiente muy atractivo para que pueda suplir las restricciones naturales que tiene el Estado debido a la composición propia de la economía, de tal manera que el reconocer que va a darle continuidad con algunos acentos particulares al campo social, que siempre ha sido
digamos, un tema de enorme preocupación en el Ecuador. Me parece que está enviando una noticia al mercado interno y al mercado internacional sumamente conveniente. Mucho dice que el ministro no haya terminado de posesionarse y corrió a reunirse con el Fondo Monetario Internacional y luego con otros organismos internacionales. No se ha reunido, sin embargo, hasta ahora con empresarios ni con ningún otro segmento de la sociedad civil. Debemos entender que esas no han dejado de ser las prioridades. No, yo creo que una buena relación con los organismos multilaterales es sumamente conveniente para los intereses del país. El que el ministro visite al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, que haga también una presencia con los otros organismos con los cuales tenemos recursos y están dentro de la programación de financiamiento del año 2022, me parece un acto protocolario sumamente importante. Creo que él debe informar y me imagino que aprovechará la oportunidad para decir cuál es su línea de acción. El gobierno ecuatoriano tiene total autonomía en la definición de su política económica y estos multilaterales lo que hacen es convenir, si es que ellos creen que la política es coherente, si es consistente con la forma como piensa el gobierno, de tal manera que ya nos hemos entendido bien con el Fondo Monetario en un programa extenso de 3 años y de enorme valor, porque 6.500 millones de dólares no nos presta cualquier persona y hoy el fondo es el acreedor número uno del Ecuador, tiene un nivel de deuda superior inclusive a la China. De tal forma que mantener una buena relación con los organismos internacionales, con el mercado financiero internacional, expresar los puntos de vista me parece que es un punto de partida sumamente importante. Ya tendrán oportunidad los empresarios, los trabajadores, de conversar con el ministro. Yo me imagino que él tendrá una agenda en ese sentido. Él tiene que escuchar a todos los sectores y los sectores le tienen que escuchar a él. El ministro les tiene que expresar cuáles son las limitaciones de su gestión. Una cosa es lo que debe hacer el ministro y otra lo que puede hacer el ministro. Y eso de la autonomía ante los organismos internacionales es relativo cuando buena parte de nuestra ejecución presupuestaria depende de los desembolsos que ellos emitan. ¿Cuál es la diferencia entre esos estamentos, economista Pachano, entre lo que debe hacer Arosemena y lo que realmente puede hacer? Mire, la realidad económica, Lenín, no hay país en el mundo, no hay un solo ejemplo de país en el mundo que haya podido llevarle a su sociedad a niveles superiores de bienestar, a resolver las inequidades o a reducirlas por lo menos, a atender los requerimientos de carácter social en los campos de la salud, de la educación, que le escuché al ministro con precisión, que no lo haya hecho sobre la base de un manejo responsable de recursos. Nadie que ha desbordado esa línea o que se ha salido de esa línea ha podido resolver esos problemas, más bien los ha complicado de una forma realmente miserable. El caso de Venezuela es paradigmático. De tal manera que el hecho de que haya una política económica equilibrada, razonable, predecible, le conviene al mundo financiero internacional para poder ver que el Ecuador es un deudor que tiene capacidad de pago, responsable, que vale la pena invertir en él, generar proyectos, generar empleo. Y también es muy importante saber que con esos recursos se están gastando bien las cosas, porque no solo se debe tratar de cuánto gasto, sino cómo gasto. Hay muchos proyectos de carácter social que cada vez piden mayores recursos, pero que hay que hacerles una valoración del verdadero impacto que tiene. Y si no resuelven las causas de la pobreza, pues esos proyectos tienen que ser revisados. Yo parto más del concepto de que antes que mirar cuánto tenemos para gastar, es cómo debemos gastar los recursos. Y el Ecuador no ha entrado seriamente a esa etapa de calificar la calidad del gasto. Antes de entrar al cómo,
fijémonos por un minuto en el cuánto, economista. ¿Hay realmente ese montón de plata que se necesita para ponerse al día con el IES, ejecutar el presupuesto, pagar los atrasos con los municipios, destinarle más recursos al subsidio a los combustibles, a los bonos, a los créditos, para pagar el incremento salarial de los maestros? Con el precio extraordinario del petróleo y la mayor recaudación por el incremento de impuestos, ¿le va a alcanzar? No, no le alcanza, Lenín. Todavía el presupuesto tiene una brecha, un déficit de más de 2.600 millones de dólares, incluyendo todos esos conceptos que usted acaba de mencionar, y por lo tanto debe requerir de financiamiento para poder cubrirlo. Y además tiene que tener una buena relación para pagar las obligaciones que se vencen en este año y obtener los nuevos recursos. Entonces, las necesidades brutas de financiamiento de este año superan los 8.000 millones de dólares. Ahora, venimos de un año, el año 2020, en donde las necesidades brutas de financiamiento casi llegaron a los 20.000 millones de dólares. Y en el mes de marzo del año 2020 no veíamos la manera cómo se podía cerrar financieramente el presupuesto y en general la economía del Ecuador. Ahora, esta cifra hay que irla reduciendo, y la única manera que tenemos es manejando con mucho cuidado el gasto público, haciéndolo con extremada severidad, con gran honestidad, con gran transparencia, porque ya no hay espacio para más carga tributaria. El esfuerzo de combatir la evasión me parece que sigue siendo un esfuerzo que requiere continuidad. El SRI ha dado muestras de enorme solvencia en ese sentido, y ahora le toca al economista Briones tomar la mano de lo que hizo Mariuxi Andrade, que yo creo que fue una labor extraordinaria y que de alguna manera lleva adelante la filosofía de tener en el SRI el gran brazo que consigue que quienes debemos aportar lo hagamos en el tamaño y en la proporción que nos corresponde, sin exagerar las formas de presión, sino buscando que el contribuyente sea un contribuyente que sea compatible con lo que le corresponde entregarle al Estado. Entonces, me parece que las líneas básicas de gestión del manejo macroeconómico y en este caso del manejo fiscal son muy claras, y ahí es donde convergen los multilaterales, ahí es donde convergen los inversionistas extranjeros y ahí es donde convergen los inversionistas nacionales, porque se sienten seguros. Esperemos pues que esa seguridad se evidencie en inversiones que se vienen buscando desde hace tiempo y que lamentablemente no llegan todavía, Lenín. Tomará mucho tiempo, Lenín. Yo siempre utilizo el ejercicio de cuando uno está haciendo agricultura y siembra, uno no ve a la planta al día siguiente. Toma un tiempo hasta que le pueda ver el producto. Igual es en la economía, exactamente. Cuando uno siembra eso, lo que hay es que perseverar, haciendo que todo el ambiente sea consistente, porque si en el intermedio, cuando usted sembró, viene una sequía terrible, se acaba la semilla. Igual se acaba el incentivo que se puso al inicio de un programa si luego se lo desarticula. Abelardo Pachano, economista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín, gracias. Un buen día. Cuando regresemos, Ricardo Vanegas, asambleísta nacional de Pachacútic, el financiamiento de las movilizaciones y la probable destitución de Yesenia Guamaní de la segunda vicepresidencia de la Asamblea. Luego, el coronel Fausto Íñiguez, director nacional de investigación antidrogas, el combate a diario que se libra incautando droga aquí en el Ecuador. Ya volvemos. Y desde el gobierno se afirma que en las movilizaciones de junio hubo financiamiento del narcotráfico. No han presentado pruebas hasta el momento de lo que se conoce, tampoco hay denuncias en ese sentido ante la Fiscalía. Y en la Asamblea quieren conocer más detalles sobre estas afirmaciones. El doctor Ricardo Vanegas Cortázar, asambleísta nacional por Pachacútic, ha requerido por escrito información al régimen. Doctor Vanegas, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. ¿Cuáles son estos informes que usted solicita al presidente de la República y a los ministros del Interior y de gobierno? Yo creo que el presidente del Ecuador ha actuado con bastante irresponsabilidad cuando hace afirmaciones que no logra justificar y además cambia de 20 millones a 15 millones o de 15 millones a 20 millones. Pero él tiene que demostrar a quién, cómo, cuándo se dio ese dinero y de dónde vino el dinero.
Por eso he pedido que comparezcan a la mesa de justicia los ministros del Interior y de Gobierno. El de Interior porque él es el que estuvo encargado de todo lo que es la movilización. Y el de Gobierno porque es la parte política. Pero usted nos ha preguntado como ciudadano, como legislador, de dónde salió el financiamiento para el combustible, la movilización, la manutención, los escudos, la pirotecnia, entre otros insumos con los que se manifestó en ocasiones pacíficamente, pero en otros también con extrema violencia. La lucha social demuestra que los grupos que pertenecen a la CONAI y al sector indígena se hacen en la calle. Y esto nace de procesos que se hacen en cada una de las comunidades. Y las movilizaciones nacen de las aportaciones que cada comunidad hace. Ellos para comer hacen ollas grandes y comparten, viven en comunidad. O sea, esto de que hubo dinero para financiar el traslado de los compañeros indígenas, eso no es cierto. Ahora, usted votó en contra de la destitución de Guillermo Lasso. Su compañera de bancada, Gisela Molina, se abstuvo. Ella denunció ayer haber sido víctima de un atentado contra su vida, de amedrentamientos y de amenazas. ¿Esos asuntos a la Asamblea no les llama la atención, esa dinámica de violencia que se generaliza en todos los ámbitos de la sociedad y que alcanza incluso a los legisladores? En el momento de votar, yo motivadamente expliqué por qué no estaba votando por la destitución, porque constitucionalmente no procedía en ese momento destituir al presidente Lasso. Y lo hice de una manera muy didáctica, a diferencia de los otros 108 asambleístas. La política nunca puede estar en contra de la Constitución. Y en cuanto a las amenazas, yo también señalé con cuadros todos los asambleístas que fueron amenazados porque sus domicilios fueron cercados por ciudadanos que obligaban a que voten de una manera determinada. Y los asambleístas no podemos, al momento de votar, ser amenazados por nadie. Tenemos una responsabilidad. No solamente fueron amenazados asambleístas de Pachacuti, también del gobierno. Inclusive hubo dos asambleístas de gobierno que cambiaron su votación, siendo de gobierno. Ahora, ¿a usted le preocupa el tema y llama que comparezcan a dos ministros de Estado por el tema del supuesto financiamiento? Pero ¿por qué no investigan casa adentro el tema de la alteración de las votaciones electrónicas dentro de la Asamblea Nacional? Eso también es grave, eso también es preocupante. El asambleísta Villavicencio oportunamente presentó una denuncia que demuestra que ha habido un hackeo en el sistema informático. No es cuestión de aplaudir cuando habla el presidente Saquicela diciendo que el informe señala que no ha habido ninguna afectación en el sistema de votación. Ha habido sí un delito informático, porque nadie puede entrar a tu correo electrónico y votar por ti. Y no es como él decía, irresponsablemente también, de que el asambleísta o el asambleísta habían permitido que otra persona vote por él o que se habían equivocado al votar. No, se ha demostrado en el sistema que desde una parte exterior se introdujo alguna forma para poder votar por ellos. Pero los vulneran y no hacen nada los legisladores. Pero es que si es que el presidente de la Asamblea y su mayoría quieren tapar esto, la Fiscalía no lo va a hacer. Esto es un hecho delictivo que tiene que ser investigado y hay responsabilidades por las cuales tiene que determinarse quién es el responsable. Mire, cuando hay un delito informático hay celdas y con las celdas se logra determinar el IP y se puede determinar la computadora o el teléfono que ha sido utilizado. Y la dirección de dónde se hizo. Hablando de mayorías y de que hacen lo que les da la gana, una mayoría conformada por Pachacuti, que correístas y socialcristianos quieren sacar a la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamaní, ¿usted por qué se opone a ello? Para empezar, no es Pachacuti. Bueno, los rebeldes de Pachacuti, aunque usted también es medio rebelde dentro de Pachacuti. Solo bandiga bueno. Soy yo, no rebelde. Los señores han violado todo el procedimiento en el caso de la compañera Guamaní, porque el artículo 10 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos Humanos dice que todos tenemos que ser juzgados por jueces imparciales. Pero ¿cómo puede ser que la presidenta de esta comisión pluripartidista, con su firma, apoya la denuncia presentada por la asambleísta Urresta en contra de Guamaní? Y además de eso, preside la comisión que hace el proceso en contra de Guamaní. Eso solamente se puede dar en la mayoría que hay en la Asamblea. Pero en un país civilizado, eso es imposible. Todos tenemos que ser juzgados por jueces imparciales. Además, se la está acusando por elevar una moción.
Porque si nosotros fuéramos a analizar la responsabilidad administrativa, que es el tomar una decisión, también debería estar encausado pues el presidente Saquicel, porque él también votó. Y Natalí Arias también. Y, claro, son cuatro, Natalí Arias y Guadalupe Llori. Pero no puede ser que una mayoría que quiere repartirse puestos a dedo escoja a quién sancionar. En materia administrativa no es responsable uno, son responsables todos los que votan. Pero no por elevar una moción. Imagínense si mañana los asambleístas, por elevar una moción, vamos a ser sancionados. Entonces mejor no hagamos nada en la asamblea. Bueno, hay muchos que no hacen nada, pero tampoco puede ser posible. Nuestro derecho como asambleísta es presentar moción. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿no es verdad que un asambleísta, la asambleísta de la Comisión de Justicia Moreira, presentó la moción de que se lee el veto parcial de la ley del embarazo para que se consulte a la Corte Constitucional si lo que estaba haciendo Lazo era correcto o no? Y 75 asambleístas en el Pleno votaron por eso. Y luego vino la Corte Constitucional y les dijo, ustedes no saben lo que están preguntando. Y entró en vigencia el veto del presidente. También debería investigarse esos 75 asambleístas por no saber derecho. El doble estándar. Pero no puede ser que ellos, que han sido llamados la atención por el máximo órgano de la justicia constitucional, ahora quieran sancionar a una asambleísta por elevar una moción que no tuvo ninguna consecuencia, porque no se elevó ninguna consulta a la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional del Ecuador. Estamos con Ricardo Vanegas, legislador de Pachacútica, a quien agradecemos su presencia esta mañana aquí en Contacto Directo. Yo le agradezco y le quiero decir, solo para finalizar, que estoy investigando el tema del agua potable en la ciudad de Durán, que desde el año 2014 se hizo una adquisición en muchos millones de dólares. ¿Y el agua dónde está? Pero la plata se la gastaron. Y ahora el BED está pidiendo que devuelvan la plata. Y en el Ministerio de Agricultura quieren revertir una tierra que no se dedica a temas cabaroneros. Dizque para que haya tierras familiares individuales, agrícolas. Todos estos son actos de corrupción. Y espérese lo que viene esta semana con la ministra de Salud. Eso viene desde arriba. La ministra de Salud, que ya no es ministra, que ha sido reemplazada. Gracias a Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacútic, por acompañarnos aquí. Gracias, en Contacto Directo. El último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga revela que Ecuador es el tercer país del mundo con más cocaína incautada. Y nos acompaña el coronel de Estado Mayor Fausto Íñiguez, director nacional de investigación antidrogas, para conocer más sobre las acciones que se desarrollan para combatir esta actividad ilícita. Coronel, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado periodista, buenos días a todos los televidentes. Así como somos el tercer país del mundo con más cocaína incautada, somos el segundo puerto en el mundo de salida de droga hacia África, el tercero cuando los destinos son hacia Europa y Estados Unidos. Coronel, ¿se tiene un cálculo de cuál es el porcentaje de droga que se incauta versus el que finalmente se logra evadir de los controles que realiza la policía y llegar finalmente a su destino? Este informe nos manifiesta que Colombia más o menos produce 1.200 toneladas anuales, Perú produce 810 toneladas. Nosotros incautamos el año anterior 210 toneladas, que fue un elevado número y que rompió un récord. Este año vamos por las 110 toneladas. El año anterior a esta misma fecha aproximadamente fueron 80 toneladas, es decir, estamos en un proceso superior al año anterior. El informe de las Naciones Unidas nos dice que desde el año 2010 al 2020 hubo un aumento del 22% en cuanto al consumo de drogas. Hasta el 2030 se prevé un aumento del 11%. Inclusive el continente africano manifiesta también que habrá un aumento del 40%. Todo eso prevé que la producción irá en incremento y por ende nosotros, que hemos sido constituidos como un país de plataforma y acopio, seguramente vamos a tener que adoptar muchas estrategias para fortalecer el trabajo institucional. Pero estas 210 toneladas incautadas son el 20%, el 50%, el 80% de lo que se quiso sacar del país. ¿Qué porcentaje es en relación? O sea, esto es lo que se incautó. ¿Cuánto es lo que salió? ¿Se tiene una idea, una noción sobre ello? A ver, de estas 1.200 toneladas que produce Colombia, el norte de Santander es una parte, el sur de Colombia tenemos el Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. Entonces, de lo que se dice en el informe, el 44% de esta droga que produce el sur de Colombia
usted más o menos calcule que Ecuador ha incautado la mitad de toda esa droga. Es decir, el tema de Colombia también, cuánto sale por ese país también es un tema importante. Perú no tiene una gran cantidad de incautación de droga, pero Colombia y Ecuador tenemos un gran trabajo que ha sido demostrado con los resultados. Y justo sobre eso, ¿no?, le quería preguntar, coronel, ¿cuáles son las acciones que llevaron a la policía a pasar de 124 toneladas incautadas en el 2020? A 210 en el 2021, ritmo que se mantiene este año cuando en el primer semestre ya iban por 104 toneladas, usted ha dado una cifra incluso superior. ¿Qué cambió que se empezó a incautar más droga en el país? Las estrategias y los procedimientos institucionales de transparencia y control y motivación de nuestro personal, eso es fundamental. En los 8 puertos, solo en uno de ellos tenemos escáner, pero nuestra gente debe estar absolutamente capacitada y consciente de todas las decisiones que se toman. Nosotros, para identificar o determinar a qué contenedor realizar un procedimiento, realmente nosotros analizamos diferentes variables que nos llevan a tomar una buena decisión. Del 100%, imagínese usted, del 100% de los contenedores, nosotros alcanzamos a realizar un procedimiento de control en el 3 o al 4% de los contenedores. Es decir, aún así, nosotros realizamos un excelente trabajo, a pesar de todas las dificultades que podríamos tener. Ahora, coronel, entonces, ¿qué más, el trabajo de nuestra gente es importante, ¿no? ¿Qué más se necesita para fortalecer esta lucha? Y se lo pregunto, y usted habla de los escáneres, se lo pregunto pensando en el decreto 227 que establece que se deben instalar escáneres en todos los puertos para que toda la carga que salga o entre al país pase por allí. ¿Qué tanto va a ayudar esta decisión? El escáner es una herramienta más. Lo más importante realmente es tomar buenas decisiones con gente honesta, transparente. Esto es importantísimo porque la Policía Nacional está haciendo actividades de control de polígrafo y de transparencia constantemente a nuestra gente. Nuestra gente ahí es muy profesional. Entonces, estamos en un momento en que esta delgada línea puede ser rebasada y nuestra gente tiene que estar absolutamente capacitada y consciente de la toma de decisiones y el análisis de todas estas variables que tenemos ahí. El escáner es una herramienta más. Lo más importante es la decisión de nuestra gente. Coronel, una última cosa. 210 toneladas de droga, que es lo que se incautó el año pasado, en plata, ¿es cuánto? Mire, el golpe al narcotráfico es ya de más de 7 mil millones de dólares. Como Policía Nacional estamos realizando actividades constantes, trabajo fuerte en coordinación con otros países también, porque el problema no es de Colombia, Perú, Ecuador, el problema es mundial y los otros países están en plena conciencia de eso y el aporte y apoyo de otros países es fundamental. Así que el trabajo que estamos realizando a nivel internacional ha sido fundamental en procesos de capacitación, adquisición de tecnología y de logística. Fausto Iñiguez, director nacional de investigación antidrogas, gracias por acompañarnos, coronel, aquí en Contacto Directo. Felicitaciones. A usted. Muchas gracias, muy amable. Así lo haremos como Policía Nacional. Gracias. Aquí terminamos el programa por el día de hoy. Las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad.